Bueno, si queremos hacer cosas ricas y que no nos demore mucho tiempo, que sean fáciles y estar muy organizados, tenemos que ver la manera de poder hacer una ensalada. Entonces, en este bloque haremos dos vinagretas que ustedes van a poder guardar por semanas en la refrigeradora. Tenemos aquí una ensalada que va a ser de quinoa. Antes yo te aconsejo tener quinoa en tu casa en un tupper guardado. Esta ensalada va a ser quinoa, palta, un poquito de pepino, tomate, quesito fresco y cebolla roja. Y por el otro lado tenemos otra ensalada que como base va a tener pasta. La pasta se cocina muy rápido, se conserva perfectamente bien en la refrigeradora. Esta ensalada de pasta va a tener entonces perejil, choclito, atún, zucchini, tomate, zanahoria y lechuga. Entonces, ahora, antes de poder hacer las ensaladas y armarlas, quiero contarles cómo uno puede tener listo por mucho tiempo la vinagreta en la refrigeradora. Comenzamos con la vinagreta de esta ensalada de quinoa. Ponemos en el tazón sal y pimienta y esta va a ser de vinagre balsámico. Aquí ponemos el vinagre. Vamos a ponerle miel. Ahora, ambas vinagretas van a ser hoy día de vinagre porque se conservan bien. En cambio, el limón no se conserva bien, entonces tendrán que hacerlo al momento. Pero aquí queremos podernos anticipar, entonces van a ser con vinagre. Entonces, vinagre balsámico, mostaza, sal, pimienta, la miel y ponemos aceite de oliva. También puede ser vegetal, no hay ningún problema. Y comenzamos a mezclar. La cantidad de aceite de oliva o de aceite vegetal tiene que ser siempre 3 veces más a la cantidad que le hayas puesto de vinagre. Miren cómo poco a poco se va espesando. Ya tenemos la textura. Miren cómo se ve. Es ligeramente espesa. Probamos que esté bien de sal. Y de miel. ¡Uy, qué rico! Ahora, tenemos algún frasco, el que ustedes quieran. Este tipo de frasco está buenísimo para poder mantener la vinagreta o el aliño. Entonces vamos a quitarle la tapa y la vamos a vaciar. Entonces, miren qué lindo cómo cae. Y de esa manera ustedes pueden conservarla. También le podrían poner una ramita de repente de romero. Acá les voy a hacer el ejemplo, acá tengo mis hierbitas. Si la van a guardar por semanas, agarran un romero, miren qué lindo. Acá les voy a hacer el ejemplo y lo pueden tener así. Ahora, nuestra segunda vinagreta o aliño. Aquí tenemos vinagre blanco. En mi casa les cuento que este vinagre blanco lo hacemos todas las semanas. Siempre tenemos un frasquito en la refrigeradora con este aliño. Le ponemos pimienta, le ponemos sal. También la mostaza, agarrar una cucharita por aquí. Le vamos a poner orégano, miren qué rico. Listo, entonces vamos a comenzar a armar las ensaladitas. Comencemos con esta, con la de pasta. Aquí mismo tenemos nuestro aliño, vamos a poner la pastita. Cualquier cosa que vean aquí que ustedes no le quieren poner o justo no tienen, no hay ningún problema, ustedes no le ponen. O si le quieren aumentar algo, si tienen alcachofas o tienen beterraga, perfecto. Y pueden encontrar todas las recetas en www.movistarplus.pe. Miren, hemos elegido atún para esta ensalada porque en verdad es tan fácil tener latas de atún en la despensa porque te salvan. Entonces, atún es buenísimo y salvador. Zanahoria rallada. Y si de repente si alguna receta que ustedes hicieron les sobró alguna verdurita picada, la pueden poner o cocida. Acá tenemos un poquito de zucchini o zapallito italiano. También lo voy a echar. Bueno, listo. Ahora le ponemos el tomatito. En el mismo tazón donde se hizo la vinagreta, no tenemos que estar ensuciando. Ponemos el pepino, que a mí me encanta, que es súper fresco. Queso fresco. Si ustedes quieren ponerle de repente un poquito de pechuguita de pollo deshilachada, también le pueden poner, miren, aritos de cebolla.
Ponemos la quinoa. Miren qué linda, graneadita. Miren, mezclamos y agitamos. Se imaginan que acaban de sacarla de la refrigeradora, siempre hay que agitarla. Cuando pasan un par de días, a veces esta vinagreta se espesa un poquito, entonces hay que soltarla de repente con un poquito de agua o jugo de naranja también. Hay que ir viendo cuánto echamos. Y ahorita le pondremos la palta, que se pone siempre al final. Palta cortada en cuadrados, que tiene un poquito de limón para que aguante siempre y que no se ponga negra. Y listo. Acá pónganle lo que ustedes quieran. Tienen alcachofa, pongan alcachofa. Tienen champiñones, bienvenidos. Lo que ustedes quieran. Palmitos. Bueno, ya tenemos listas las ensaladas. Se han dado cuenta que organizándose y dejando cosas ya listas en la refrigeradora, arman una ensalada lindísima, riquísima, nutritiva en 2 segundos. Y siempre recuerden en tener sus aliños refrigerados también por varias semanas para hacer todo súper sencillo. Movistar Plus.